And as we see what this technology can do, we need to recognize you can't kill the instinct the technology produces. We can only criminalize it. We can't stop our kids from using it. We can only drive it underground. We can't make our kids passive again. We can only make them, quote, pirates. And is that good? We live in this weird time, in the age of prohibitions, where in many areas of our life, we live life constantly against the law. Ordinary people live life against the law, and that's what we are doing to our kids. They live life knowing they live it against the law. That realization is extraordinarily corrosive, extraordinarily corrupting. And in a democracy, we ought to be able to do better. Técnicamente yo diría que es cultura libre, aquello que de alguna manera permite que esa obra, ese producto visual, esa creación sea, digamos, accesible permanentemente desde cualquier lugar y por cualquier persona. Primero, buenas tardes y gracias por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí. Y encantado. Sí, sí. Se escucha bien. Sí. Pues sí, la verdad que lo que plantea es algo que es una constante y yo supongo que sin la mayoría de los que estamos aquí también tenemos esa, se ha tenido esa percepción, ¿no? La idea de que un hacker es alguien, pues eso, igual a pirata informático, a un pirata, ¿no? Alguien que viene a dicho mal y tonto, ¿no? A joderte el ordenador, ¿no? Y algo así. Cuando precisamente ese no es el concepto de origen, ¿no? Y precisamente así no es como está recogido y documentado, ¿no? Esa idea de hacker. Yo creo que se ha confundido con el concepto de cracker, que es aquel que sí, que llega y te puede reventar un sistema informático, ¿no? Pero el hacker mantiene, de hecho el concepto viene de hachazo, ¿no? Hack es un hachazo, algo que interrumpe, ¿no? Un discurso, ¿no? Y una de las cosas que misma me impresiona, ¿no? Y bueno, primero decir que este trabajo está pues contextualizado en un ejercicio de investigación, pues lo que más me impresiona, decía, es esa definición tan clara y tan directa, como que un hacker está más relacionado con alguien apasionado por su trabajo, ¿no? Eso es fundamental, creo, o sea, y para entender la figura del hacker, porque como Peggy Manning dice, ¿no? Y plantea en su texto de ética hacker, claro, es una diferencia bastante evidente cómo funciona un hacker a la hora de trabajar a cómo, según Peggy Manning, estamos acostumbrados, ¿no? a esa herencia cultural que proviene de la ética protestante desde el punto de vista laboral, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de trabajar con una serie de horarios, de una serie de horas, de una manera todo, continuamente esa idea de trabajar por un deber. El hacker se posiciona en otro punto, ¿no? En esa idea de trabajo apasionado, ¿no? No quiere decir que sea una persona ni mucho menos totalmente anárquica o que sea alguien que sea disperso, ¿no? Pero sí que tiene que ver con eso, ¿no? De apasionarse con el trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, pues, eso lo recogía, ¿no? En lo que hemos visto, ¿no? Pues será en muchas profesiones, ¿no? Y yo creo que en la educación, que es lo que más me compete a mí, porque trabajo en ese ámbito, es más que necesario encontrar y fomentar desde el punto de vista docente que haya profesorado hacker, ¿no? Profesorado apasionado, porque evidentemente el que se dedica a la educación por la nómina como que no, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? esa idea, ¿no? Apasionarse, ¿no? Con el trabajo que uno hace. No sé si... Otra preguntita corta, no sé si hay alguien del público que quiera preguntar, si no yo le lanzo otra y seguimos un poco conversando. Relacionado con la educación y el aprendizaje, algo que sale también en el documental, es la forma de aprender intuitiva de un niño es la copia y la repetición, ¿no? Y la mezcla con lo que va aprendiendo. ¿Será que nuestro código fuente como seres humanos y el hacker?
Es curioso porque en las aulas lo de copiar dentro malo, copiar fuera es estupendo, ¿no? Pero eso de clase, pues nada, ¿no? Pues es algo que se estigmatiza, ¿no? Pero sí que es inevitable, es como uno aprende, ¿no? Cómo uno aprende un lenguaje, cómo uno aprende ahora de todo, ¿no? Dibujar, de crear, ¿no? Pues mirando cómo ha evolucionado la cultura en definitiva, ¿no? Podríamos decir, si el copyright existiera desde tiempo inmemorial, que no es así, ¿no? Pues el Renacimiento no se hubiese dado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O bueno, ¿no? Los romanos, ¿no? Se hubiesen sido inmediatamente, si hubiera habido una desgracia en ese momento, no sé yo, ¿no? Entonces, es que es como lo natural, ¿no? Uno aprende asumiendo, copiando, viendo lo que existe ahora, ¿no? No hace su propio proceso de remezcla. Y es que no creo yo que exista otra forma de aprender que no sea pues, de esa forma tan natural como el recibir y el recrear. Y en el aula, como se plantea también ahí en el documental, puedes hacer dos cosas, ¿no? Puedes coartar esa creatividad y encajonarla o potenciarla. Mi campo de acción es la educación artística y es donde me ubico, ¿no? Y es muy curioso, claro, es lo que más conozco, ¿no? Es muy curioso y yo creo que todos los que estamos aquí, y curiosamente, la generación también ahora mismo actual, ¿no? Me refiero, la que está en primaria, ha aprendido como nosotros hemos aprendido, vamos a poner entre comillas, con aprender, ¿no? Está haciendo en el aula lo mismo que hemos hecho nosotros cuando estábamos en primaria, ¿no? Entonces, ¿no? Y seguro que a todo el mundo nos suena eso de niño no te salga de la raya, o claro, recortar, pintar y colorear, como pegar lentejas y estas cosas, ¿no? Como si fuese, o sea, si no se salía de esa raya, ¿no? Tenía un sentimiento de culpa, ¿no? Que era increíble, ¿no? Claro, este tipo de ortopedia que se ha ido generando lo que hacen es precisamente encauzar a otro tipo de conocimiento artístico, bueno, de conocimiento, vamos a ponerlo entre comillas. Y es un ejemplo precisamente de lo que no se tendría que hacer, ¿no? Si es de lo que se trata es de fomentar la creatividad, pues precisamente no es la manera. En otros terrenos, pues ha sucedido lo mismo, seguro, vamos, no es lo que más conozco, pero en la educación artística lleva repitiéndose generaciones, años, ¿no? ¿Cómo provocar un cambio en eso? Evidentemente, yo creo que lo fundamental es la formación del profesorado, ¿no? Y por eso también un poco aludo a esa idea, ¿no? del profesorado que necesita apasionarse en primer lugar y segundo, bueno, también otra serie de características como el trabajo de intercreativo, ¿no? Que es una de las cosas que también a mí me llama la atención, ¿no? La intercreatividad no como algo, no como aprender de forma colectiva, sino reconocer que es que tu creatividad depende de la de los demás, ¿no? Y eso es asumir eso y empezar a desmitificar esa idea de artista con mayúscula, de artista creador que todo lo puede, ¿no? que de repente te hace una genialidad. Yo creo que eso heredado del romanticismo ya es hora, intentemos ya poco a poco sacarlo del aula y precisamente darle un sentido a la cultura y al arte que no sea algo propio, pues, que tienes un don divino o que tienes un, no sé, ese tipo de cuestiones habría que generar, ¿no? A través de otra dinámica o otro planteamiento.